Yo personalmente he hablado con Soledad Monardes, que es la encargada del área en la cual ha quedado como jurisdicción esta orquesta, por ahora en stand-by. Nos ha negado una reunión con las familias de los chicos y con los docentes. Nos dicen simplemente que están articulando con Nación una posibilidad. Lo cierto es que la reactivación se demora. Si se habilitara, sería con el personal docente altísimamente precarizado en materia laboral, porque no hay un solo peso en el presupuesto de este año para el funcionamiento de esta orquesta. Así que estamos ahí. La orquesta suena, pero el gobierno es sordo. También decía esta mañana que incluso también se ha perdido interés en algunos chicos que ya han dejado, se han alejado, y es casi lógico también. Y es comprensible, sí. Este tendría que ser un programa que tuviera ramificaciones en otros barrios, que fuera una cosa más consistente. Estamos pensando en alguna ordenanza para hacer algo más duradero, presupuestado y que se incorpore al municipio. Pero bueno, es un buen ensayo como para tomar en consideración, y bueno, aquí la sordera es la característica principal. ¿Esto de Nación qué sería? ¿Que sea subsidiado, sea pagado por Nación en principio? Y pareciera que podría volverse a lo que fue en un principio, a la orquesta. El presidente ha dicho que está dispuesto a recuperar este programa de orquestas juveniles, ha estado con el venezolano Dudamel, que es uno de los fundadores del programa. Bueno, ojalá que eso sea un buen síntoma, pero hasta ahora acá no se nota. Es decir, el diálogo para este gobierno es que le diga siempre que sí, o por lo menos para contar las buenas. Ahora, cuando hay que hacerse cargo o explicar cosas, no hay diálogo ninguno, ¿no? Carlos, aprovecho porque sé que has estado reunido con gente de Cargill, se vienen algunas manifestaciones importantes en horas. ¿Qué te han dicho? El sindicato de aceiteros está preocupado, son la primera paritaria importante después de las públicas para el año. Los están presionando, siempre fueron paritarias muy favorables para los trabajadores. Hubo 44 despidos en Santa Fe. El Ministerio de Trabajo de aquella provincia dictó la conciliación, entonces para nacionalizarlo, ir al Ministerio de Trabajo de Nación, que les es más favorable, echaron acá azarosamente a un empleado con 10 años de antigüedad, de nombre Pablo. Y están muy preocupados porque por ahí temen que no sea el último, ¿no? Y les han hecho llegar, no por escrito, pero sí es el murmullo que hay ahí en la empresa, que bueno, ahora la paritaria se va a arreglar según lo que diga la empresa, no como antes. ¿Y sería siempre por debajo del 15%? O por lo menos el 15%, que es lo que el gobierno ha marcado. Lo que no está claro es si hay una presión del gobierno para Cargill para que sea inflexible, o si en realidad la inflexibilidad la propone Cargill y todas las demás empresas que verdaderamente mandan al gobierno que les es funcional. Aquí la última, la confirmación es que en Bahía, o por lo menos en la planta de White, uno solo, lo que no significa que no sea importante. Uno solo, pero con 10 años de antigüedad, que con 4 hijas que van a la escuela, está en una situación muy complicada esa persona, y los compañeros del sindicato de aceiteros temen que esto sea apenas el comienzo. Por eso el miércoles a la mañana van a movilizarse allí en la rotonda de acceso al puerto para visibilizar el conflicto con los compañeros de Glencore, Moreno, que son los demás afiliados a ese gremio. Y bueno, otra respuesta más que se le da al ajuste que el gobierno propone, ¿no?